Muy buenas a todos, bienvenidos a Tyson TV. Vamos a continuar con Hitman. Nos toca la siguiente misión, Luchadores por la Libertad. Y por lo que se ve va a ser de las más chungas, que hay que cargarse a cuatro. Cara cortada, frígida, amargada, el Joker, vamos a llamarle así, y la chulita del oro colgando. A cuatro hay que cargarse, vamos a ver la planificación. Puñal de recogida grande, cabaña del perímetro sur. Vamos a ver si podemos utilizar alguna vez el rifle de francotirador, que todavía no te lo he utilizado. Traje, equipo táctico. Interesante. Perímetro inicial, perímetro sur de la granja, a ver. Ah, bueno, si esto es donde se empieza ya directamente la misión, pues vamos a darle caña. Y hay que cargarse estos cuatro elementos utilizando cualquier método y cualquier disfraz. A ver si hay suerte, se pone en alguna distancia de francotirador y lo utilizo. Llevo todas las misiones de Hitman queriendo utilizar el puñetero rifle de francotirador y no hay manera en ninguna me da la opción de poder utilizarlo. Si has llamado la atención, planeé buscar un nuevo disfraz. Gracias por el consejo, ya lo sabemos. El problema es que cuando yo llamo la atención me cosen a balazos. Estamos en Colorado, sí, de Colorado tiene. And appear to be training for a series of coordinated strikes, ranging from cyber attacks to full-blown guerrilla warfare. Que esto que suena paramilitar aquí. Appears to unite specialists and radicals. Ah, terroristas. Mercenaries and terrorists, hackers and spies joined by an unknown common cause. Satellite scans indicate that the command room is below ground, inside an old tornado shelter. Only Rose appears to have access, however, so to get inside, you will need to get creative. This environment is hostile and highly alert. Entorno hostil y todos en alerta. Ajá, muy interesante. Me huele a que me van a matar unas cuantas veces. Bueno, amigo Calvorota, vamos a ver qué tenemos por aquí. Pipa con silenciador, objeto ilegal. Pues claro, si me han dicho que esto es un entorno hostil. Vale, aquí tenemos a dos malos malísimos. Vamos a salir de la cobertura esta y nos agachamos, que no nos vean. Vamos a ir para el otro lado. La ventanita. Ahí tenemos otros dos, por lo menos me aparecen marcados dos puntitos. Hola, una caja. Caja de armas. No me digas que aquí está mi rifle de Franco. Sí, aquí está el rifle de Franco. Objeto ilegal. Gracias, monedas. Pues vamos a cogerlas. Vale, a ver. Tenemos los objetivos por ahí andando. Perfecto. Vamos a ir por fuera. Ahí hay uno. Este me puede detectar y joderme, así que vamos a ir con la pipa. Ah, no, que son dos, hostia puta. Ah, no, se va uno, vale, bien, eso es bueno. Que uno se pire. A ver hasta dónde se va. Aquí tenemos a estos dos, vale. A ver, ¿dónde va ese? Ah, mirar con los prismáticos por allí a lo lejos. En principio no me marca que haya nadie cerca. Me la voy a jugar y le voy a meter un tirito en el cerebro. Muerte innecesaria, ya estamos con las muertes innecesarias. Pero si estamos en un entorno hostil, mierda. Hostia puta, ya la hemos liado. Y ese no ha sido una... Ah, sí, también ha sido una muerte innecesaria. Bueno, me he cargado los dos. Mierda, vienen dos más por el fondo. Cuerpo encontrado, mierda. Vale, guardias alertados. En principio me los he cargado. Y ahora lo que voy a hacer es ser listo y me voy a largar de aquí. Como si nada. Llevo la ropa de uno de ellos. En principio no debería de saltar ni llamar la atención a nadie. Vale, la pistola recargada. Vale, vamos a ver. Ese me puede detectar, ese pavo. Estos no. Hay algo aquí en el suelo, un foco, un motor. ¿Ver informes?
El REN, parece que no tiene un REN, se conoce como el Heraldo. Just at the security station watching the feeds, there's this creepy guy interrogating the hostage. He wears like a 3D printed mask. Oh yeah, that must be Bird. Oh yeah, man, his interrogation is totally just out of box stuff. Like truth serum. Ahí tenemos un objetivo. Vale, de momento esta gente no me puede detectar. Solo ese que se está pirando. Vale, vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Bombonas. Más guardias. Van de en parejas de dos en dos. Ese me puede detectar. Está al otro lado de la verja. Joder, macho. Sean Rose in charge of operations. False alarm, guys. I don't get it. Why'd the boss pick him? Why not Reynard? The way I see it, Reynard. Concern sets in with a chip on his shoulder. With skills like that, come. El cliente clandestino. Se está meando ahí. Mierda, aquí hay mucha peña, tío. Aquí hay mucha peña. ¿Es una cocina? Y no me ha salido ninguna oportunidad todavía y hay cuatro objetivos. No veas, macho. Hostia, esos llevan un traje todo chungo, ¿eh? Un armario para esconder cuerpos, raticida, veneno. Esto puede estar, esto puede venir bien siempre. Vale, un cuarto de baño, tenemos una puerta para salir por él. Hey, don't wave that around. Vamos a salir por la ventana. Un baúl para esconder fiambres. Gente que me puede detectar. Albaricoques. Vamos a ver qué hay aquí arriba. Un pavo fumando. Bueno, aquí hay buenos sitios para los francotiradores, hombre, si pudiéramos... Es que son dos pavos, macho. La pregunta es cómo metes los cuerpos sin que nadie se entere. Está esto lleno de gente. Para matar a estos dos hay que ser un auténtico hacha o tener mucha suerte. Este se acaba de sentar. Uf, no me ha pillado. No me ha pillado por un pelo, macho. Porque esa torre de ahí arriba parece un punto extraordinario. A ver qué se puede hacer con esto. Caja de fusibles, apagar la caja de fusibles. O sea, en plan para dejar sin electricidad algo, ¿no? Ahora mismo están los tres objetivos juntos. Hostia, se está sospechando de algo. Ah, que ha encontrado el arma. Ah, crap. Vale, bien. Vale. Si me ve a alguien, la liamos. Pero parece ser que no me va a ver nadie.
Esto es una zona arriesgada, o sea... Lo que voy a hacer es... arruinar la misión, literalmente. O sea, tenemos... Ese que van dando es un objetivo que me tengo que cargar, ¿no? Ese de ahí. Correcto. Esto no tiene más zoom, ¿no? Ah, si le meto ahí un tiro se van a enterar todos esos guardias. ¿Ese está mirándome? Casi, pero no. Vale, ahora no. Vamos a ver a dónde va el objetivo. Le puedo meter un francazo, ¿no? A los dos. A ver, ahí hay otro, al fondo. Está dentro del granero. Mierda, ha subido uno arriba, cabrón. Oh, Jesús, esta cosa es real. Vale, se la lleva el arma, perfecto. Magnífico, vamos a ver. Mis objetivos están ahí detrás. Uno en el granero, que no se le ve el cerebro. A ver si sale. Está como ahí detrás, dentro detrás de la puerta. Y la otra zorrita... por ahí va. Maya Parvati is down. Good work. Vale, una me la he cargado. Bien. Un tiro limpio, desafío completado. Pero claro, ahora van a estar todos los guardias ahí, alerta. Mira, hay alguien ahí atrás de la ventana esta, en esa casa. Asómate a la ventana. Venga, vamos, asómate a la ventana. Que vas a ser mi víctima número 2. Pero ya ha vuelto a subir otro aquí. Se ha encontrado otro arma y se va a ir. Bien. Vamos, vete de aquí. Ha pasado el peligro, no me han descubierto. Es un buen sitio. Miren, qué ganas tenía de utilizar el rifle franco. Mira, para ahí va uno. El de la cara cortada. Ezra Berg has been eliminated. Good work, 47. Crimen detectado y en peligro. Orchard is clear, moving on. Bueno, creo que no me han visto, pero... la han metido en el granero. Está subiendo uno aquí arriba. De momento no me han descubierto. Pero el cristal ese no se puede destruir. Ese va a salir por la ventana. No veas qué tensión tengo ahora mismo diciendo, me van a descubrir asegurando el objetivo. Al otro, ¿no? Vale, de momento aquí no me han descubierto. Vale, están declarando que esta zona está segura. Perseguido. Bueno, en principio me pone que estoy perseguido, pero no sabe dónde estoy, con lo cual mientras no dispare ni empiece a pegar tiros. Tejado despejado, bien. Ese ha dado el aviso del tejado despejado, bien. Bien, bien, vamos bien, vamos bien. El otro objetivo sigue en la habitación del fondo. La persiana está cerrada, ¡qué putada! Están buscando a todos los lados, pero no han pensado que podía estar yo aquí arriba. Lo que no quiero es acercarme al borde para que no me vean desde abajo. Ok, estamos en el clear, boys. Wimp ran away. Maybe he was late for his Manny Petty or something. Okay, boss. Bravo standing down. Vale, vale. Ya está acabando el peligro porque están sacando al VIP. Han guardado sus armas. Ahora ya no estoy perseguido, estoy en peligro. Ahora vamos a dejar que este se aleje.
O esta. Y una vez que se aleje lo suficiente, le meto el balazo en la frente. Porque ahora mismo está muy cerca. Y como la dispara desde aquí, van a saber que la bala ha venido de aquí. ¿Viene aquí? En la ventana está mi objetivo. ¡Ah! ¡Mierda! Por mirar a la otra. ¡Uf! ¿Se queda sola? Si se queda sola, la puedo meter ahí un rajote de los buenos, ¿eh? Este está... con los interrogantes por la luz, ¿no? Que está apagada, que le he apagado antes. Va a encender la luz, ¿verdad? Don't cut the red wire. No cobles el cable rojo. Hey, that wasn't too bad. Vale, ya está. Tendría que cambiarme de ropa. Mira, otro objetivo sigue allí. Esa sigue ahí. De momento es que está bien vigilada. Se parece un técnico. Si le matara y quitara su ropita. Aunque un traje de los otros me vendría mucho mejor todavía. Vale, ya no estoy en peligro. Por ninguno, nada más que por ese. Y el objetivo tenemos al fondo. Venga. ¿Qué hacemos? La mato esa, está demasiado cerca. No me quiero arriesgar a un francazo a esa tan cerca. Y hay demasiados enemigos. Tengo 17 balas de sniper. Vamos a ver. Vamos a esperar a que se muevan tranquilamente. Vale, empieza a moverse. Se queda quieto, esta sale. Joder, macho. O me arriesgo otro francazo. Ahora aquí como me descubran, para salir de aquí tela. Vamos a pensar una estrategia inteligente. Una sería infiltrarse, pero claro. Me sigue poniendo la mierda en peligro. Es decir, que tengo que robarle a alguien el trajecito de los cojones. Para poder infiltrarme. Ahora esta se está poniendo en un buen sitio. Esa está cerca de la ventana y esa se está alejando. Pero claro, es que con esos dos putos escoltas de mierda que me lleva... la ventana. Está detrás de la cortina, el cabrón. Si se asomara un poquito, le meto el balazo. Tan fácil no me lo van a poner. No. Qué hijos de puta. Vale. Vamos a tener que bajar. Y a buscar otra posición. Ojo que me sigue poniendo que estoy en peligro, ¿eh? Aquí sigue habiendo dos pavos, macho. Las monedas las sigo teniendo por aquí. ¿Nadie ha oído la moneda?
Además que aquí no hay donde esconder cadáveres. Bueno, sí, el armario. ¿Y ese por qué va cojo? Este se ha sentado, mierda. El naranja debe ser un objetivo secundario o algo. Porque no es normal que me lo marque en naranja. Me la juego. Mierda puta, la he liado. La he liado porque creía que había matado a ese y no le he matado, ¿sabes? Vamos otra vez para arriba. No, vea la que estoy liando, macho. A ver si al apagar las luces me sube uno para arriba. El objetivo secundario este naranja me lo marca aquí. Y si me parece que me he librado de los escoltas de la pava esta, en cuyo caso, si me he librado de sus escoltas al haber hecho esa jugadilla, la puedo meter un francazo y tomar por culo. No, van detrás sus escoltas. Tan fácil iba a ser. Por ahí van. Son los naranjas, ¿ves? Son como escoltas más chungos, ¿no? Con chaleco. ¿Qué? Tiene que reflexionar. Vale, se están llevando los cuerpos y este viene para arriba. Perfecto, este es el que yo buscaba. El técnico. Por lo menos me cambio la ropa y me pongo una gorra. Mientras se llevan los cadáveres. El problema es que no voy a tener donde esconder. Okay, apply logic. Eh? Ah, so that's how you do that. Great. Vale, ya no estoy en peligro. Ahora soy un técnico. Vale, bien. Vale, bien, misión cumplida. Nos hemos quitado la ropita. Vámonos de aquí, ya encendí las luces. No tiene por qué subir nadie ahí arriba. La cuestión es, nadie sabe que tengo esta ropa, ¿no? Poder intentar meterme ahí en la casa o meterle directamente el francazo a esa señorita. Porque el otro ya directamente ni me lo marca. El otro se habrá metido en el puto subterráneo ya. No vea, macho. Esto está complicado, ¿eh?
No encuentro al otro blanco. Desde arriba sí me lo marcaba, pero no sé por qué desde aquí no me lo marca. Vamos a intentar subir otra vez, venga. Estoy haciendo la misión completamente en la torre esta, ¿sabes? O sea que... Vamos a ver. Desde aquí me lo sigue sin marcar, o sea que... Ah, mira, por ahí va. Ahí está, allí ahora. Se ha trasladado. Vale. Se ha trasladado, con lo cual me da la opción de eliminar a esta. Guardias alertados. Uno matado, el otro está ahí en la ventana. La analista está muerta y estos están buscando un francotirador que no me ha visto de momento. Aunque están buscando porque más o menos se hace la idea de dónde ha venido el disparo. Any description? What does he look like? The purpose still unknown. Didn't really get a look at him. No han podido verme, con lo cual no saben qué aspecto tengo, pero este está viniendo hacia aquí porque sabe que el balazo ha venido de aquí. Tonto no ha sido, pero menos mal. Ahora me falta otro objetivo que se estaba lavando las manos. Han dado el arma. We don't want to lose this guy. Come on. Yeah, okay, I hear you. Ahora están buscando, pero no saben dónde. Eso es bueno. Y la idea es que este tío salga de ahí donde está. Mientras todos buscan, le vayan a proteger y le meto el balazo por el camino. Y luego ya solo tengo que buscar una ruta de escape. Hijo puta, sigue ahí, no sale. Perros no, por favor. Odio los perros. He oído perros ladrando. Vale, despejado, despejado. Y ese pavo, venga, antes estabas en la casa y ahora estás en el granero ese. Está lleno de enemigos. O sea, ese que te pones a mirar está lleno. Está... Vale, ese pavo está corriendo. ¿Hacia dónde? Está lleno, si os fijáis. O sea, como me descubran, me cosen a balazos, no, lo siguiente. O sea, hay 800.000 enemigos. 800.000 sin exagerar, la virgen. Y dispara aquí a uno y me cae la del pulpo. Y el otro sigue ahí escondido. Bueno, por lo menos está más cerca allí del muro de salida, por donde he entrado, yo creo. Que cuando pase toda la zona esta de peligro... No, hostia, que vienen para acá. Command, how do you read me? Over. I've got a dead individual here. Mierda puta. ¿Qué hacen subiendo aquí los cabrones, tío? Hostia puta. Ahora sí que no puedo disparar. Voy a cogerme algo más defensivo. Por lo menos tiene 7 balas. No me puedo tumbar en el suelo, que esa es la mayor putada que hay. Como me vean... Menos mal que no se les ha ocurrido mirar arriba ninguno. Ahora, como abran el baúl, se van a encontrar otros dos más. Ahora no, van a saber que llevo la ropa de un técnico. Mira, por lo menos está la otra bolsita ahí de ropa para cambiarme otra vez. Aunque un trajecito de estos del tío naranja, este de aquí, que iba de naranja antes, me serviría de mucho ahí para cubrirme más. Vale, peligro, el peligro ha pasado, no voy a macho. Se piran, se llevan la bolsa con el cuerpo y vuelven todos a sus posiciones originales. Bien, bien, bien. Y el, mi objetivo sale. Mi objetivo sale. Mierda. Vale. Vale, mierda, ya queda, me he cargado a los cuatro. Pero ahora me tengo que infiltrar en el refugio para tornados. Vale, pues chicos, vamos a dejar la última parte de la misión para otro día. Y lo dejamos aquí, ya nos hemos cargado a los cuatro objetivos, que era lo importante. A ver si podemos guardar, perfecto, lo guardamos aquí. Y señores y señores, continuamos con la última parte de la misión el próximo día, que nos falta atravesar toda esta marabunta de enemigos y colarnos allí en el otro lado y robar los datos y luego salir todo fuera y, y evacuar. Así que espero que os haya molado, ya sabéis, darle al like, es gratis.